Hola, bienvenidos a este vídeo. Es uno de los vídeos para aprender alemán sin moverte de casa. Hoy vamos a fijarnos en un aspecto muy concreto en las preposiciones am, im, Este vídeo es para principiantes, pero también para repasar, ¿no? Si tienes un nivel más avanzado, pero aún tienes dudas con este aspecto, pues te puede servir. Vamos a empezar con un pequeño diálogo y luego vamos a ver más detalladamente estas preposiciones. Este diálogo trata sobre sich verabreden, o sea, quedar, ¿sí? Podéis primero leerlo, escucharlo o leerlo y escucharlo a la vez. Hallo Anna, wann kommst du endlich uns besuchen? Hallo Jan, im Dezember fliege ich nach Spanien, aber im November bin ich noch da. Also ab nächste Woche können wir uns schon treffen? Ja klar, von mir aus. Wann hast du Zeit? Am Montag kann ich nicht, denn ich habe immer viel zu tun. Kannst du am Dienstag? Nee, geht leider nicht. Wie wär's am Freitagabend? Ja, super. Um 20 Uhr? Lieber um 8:30. Geht es? Ja, super. Bis dann. Tschüss. Bueno, pues nos fijamos que tenemos im Dezember, im November, es decir, los meses siempre van con im. Luego tenemos también am Montag y después am Dienstag o am Freitagabend. Pues aquí vemos que los días de la semana van con am y luego la hora, pues 20 Uhr, 8:30. Etcétera. Tenemos algunas estructuras interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, von mir aus, pues por mí, si quieres. Wann hast du Zeit, cuando tienes tiempo. Ich habe viel zu tun, tengo mucho que hacer. Kannst du am Dienstag? Nee, geht leider nicht. Cuando no podemos, pues no, geht leider nicht. No, por desgracia, no puede ser. Y luego también este uso de get. Geht es, o sea, funciona, puedes ese día. Also sagt man, geht es. Y bueno, ya veis, pues si tenéis alguna duda de vocabulario, podéis escribirlo en los comentarios. Si no, bueno, utilizar un diccionario como leo.org. Y vamos a verlo pues otra vez para repasar un poco. Pues tenemos más ejemplos. Am Montag habe ich immer viel zu tun. Los lunes o el lunes tengo siempre mucho que hacer. También se puede decir Montags habe ich immer viel zu tun. O sea, tenéis las dos opciones. Am Dienstag gehe ich abends aus. El martes voy como de fiesta o salgo por la noche. Ausgehen. Te fijas que gehe viene primero y después aus al final de la frase. Es un Trennwortverb. Vale, am Mittwoch esse ich immer mit meinen Arbeitskollegen. Los miércoles siempre como con mis compañeros de trabajo. Y bueno, luego los otros días de la semana, ¿no? Donnerstag, Freitag, Samstag y Sonntag. Y también am Wochenende, en el fin de semana o durante el fin de semana. Vale, luego im con el mes. Im Juli ist es immer warm und schön. En julio siempre hace calor, bueno, es caluroso, no se diría, ¿no? Pues hace calor y se está bien. Podría ser una traducción. Im November fängt es an, kälter zu werden. En noviembre empieza a hacer más frío. O a, bueno, a volver, el tiempo se vuelve más frío. Im Februar habe ich Geburtstag. Eso es interesante porque en alemán se dice tengo cumpleaños. En español diríamos es mi cumpleaños, pero en ese caso, im Februar habe ich Geburtstag. Es en febrero tengo cumpleaños, digamos. Es decir, en febrero es mi cumple. Vale. Y bueno, lo mismo con los demás meses. Y se utiliza con la hora. ¿Um wie viel Uhr kann ich dich abholen? ¿A qué hora te puedo recoger? Pero vamos a ver los ejemplos escritos. Ich stehe immer auf um 8 Uhr auf. Perdón. Ich stehe immer um 8 Uhr auf. Sí. Siempre me levanto a las 8. Y también podría haber otro orden. Immer stehe ich um 8 Uhr auf. Sí, pero yo diría más, ich stehe immer um 8 Uhr auf. Y si os fijáis, pues en la pronunciación a veces esta E pues se omite. Ich stehe immer um 8 Uhr auf. Y no, ich stehe. Queda fuera esta E.
Pero bueno, eso es un detalle, no, no está mal decirla, evidentemente. Um halb zehn nehme ich eine Dusche. Halb zehn es a las 9:30. Y sí, a las 9:30 me ducho. Tomo una ducha, diría en alemán. Kann man auch sagen, ich dusche mich. También se puede decir, ich dusche mich. 20 vor 11 gehe ich normalerweise ins Bett. A las 11 menos 20 me voy a la cama, normalmente. Bueno, y así estos ejemplos. ¿Y cómo puedo practicar? Seguramente te preguntas esto. Pues puedes escribir tu propio diario y anotar qué haces cada día y a qué hora, por ejemplo. Y bueno, este ejemplo es un poco más complejo. Am Montag war ich sehr beschäftigt. Ich bin um 6:15 aufgestanden und dann habe ich das gemacht und dann das andere, bla bla bla. Pues podéis anotarlo. Yo, bueno, es algo que a mí me resulta muy útil lo del diario, pero bueno, eso cada uno pues puede decidirlo. Y luego puedes hacer lo mismo con los meses. Im Dezember werde ich nach Spanien fliegen. Pues un poco con los planes más generales. ¿Qué vas a hacer cada mes? Ich weiß nicht, im Januar werde ich viel zu tun haben. Im Juli werde ich meine Familie treffen, lo que sea. Pues un poco más general. Y bueno, si le dedicas un rato cada día, pues vas a poder aprenderte este aspecto, ¿no? De las preposiciones y además practicar otros aspectos. También si has notado con el vídeo que no dominas las horas en alemán, pues puedes revisarlas. No son muy complejas, pero bueno, a veces uno se olvida. Vale, y espero que os haya servido y viel Spaß und bis bald.